Hola, soy Ángel, soy Eli Boyan, represento a TNA BW72 Crew. Les quiero comentar que el hip hop no es sinónimo de vandalismo ni ser callejero, ya que las personas nos toman como delincuentes, pero esto no es así. Así que los invito a que conozcan lo que es la cultura hip hop, ya que es muy bonita y te aleja de todo lo malo. Además, conoces gente buena y buenas experiencias. Así que conoce la cultura hip hop, no te vas a arrepentir. Por miedo o muchas veces porque creen que esta cultura solamente es de hombres. Y no, breakdance para mí significa corazón, alma y pasión que se deja en la pista. Es algo que te nace hacer. No es nada de delincuencia, no por ser mujer vas a dejar de ser menos femenina con el baile. Hay que saber compartir esta cultura, ya que muchos la tachan, la ven muy mal, pero no es así. Hay que apoyar más a los MCs, DJ, Breaker, a todos. En fin, esta cultura tiene que crecer. Porque todos para mí son mis hermanos, reímos, nos enojamos, lloramos, todo con ellos he compartido varios momentos, experiencias y he aprendido poco a poco a salir adelante más que nada. Para mí la cultura hip hop es bonita porque de ahí se aprenden muchas cosas y te enfocas más en lo que más te guste, puede ser el b-boying, el MC, el grab o el DJ, son cuatro cosas que hay dentro de la cultura hip hop. Y más que nada acá en Tapachula lo que queremos es menos delincuencia y menos drogadicción. Queremos un espacio donde podamos impartir talleres, queremos estar bien y a pesar de que Tapachula es pequeña, pero queremos que nuestra ciudad sea muy organizada y todos los b-boys y todos los MC, grafer y DJ tengamos un espacio donde estar.